Como ustedes saben, los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita, cuatro veces más que las víctimas causadas nada menos que por los accidentes de tráfico. Ante un infarto, contar con un desfibrilador puede multiplicar por dos la tasa de supervivencia y ese es el objetivo con el que nace el proyecto Protege tu vida. Nos acompaña Adolfo Albistur, él es el promotor del proyecto Protege Tu Vida. Don Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, gracias por invitarme. ¿Qué es el proyecto Protege Tu Vida? Pues mira, el proyecto Protege Tu Vida es a través de la necesidad que se ha visto, porque existen 30.000 muertes al año. 30.000 muertes, pero es que hay muchas personas que han tenido esta parada cardíaca o esta fibrilación ventricular. y han quedado dañadas también, ¿no? Entonces, a través de esa necesidad. Hemos creado un proyecto donde lo que queremos es que salvar que esas muertes no existan o las mínimas posibles. El defibrilador es algo que existe, que todos conocemos y hemos visto en algún lugar, pues no sé, en un centro comercial, en un aeropuerto, en lugares públicos. Pero solamente siete de cada diez muertes que ocurren a través de este, de esta parada cardíaca ocurren en casa. Entonces, eh, si queremos realmente salvar esas vidas, tenemos que intentar que ese defibrilador esté donde realmente se provoca la muerte, ¿no? ¿Y es, en cada ¿Y es posible cosas. tener en casa un desfibrilador? Claro, ahí está, eh, hemos tenido que encontrar un desfibrilador, que además lo es fabricado por, por la empresa que más desfibriladores vende en el mundo, es una empresa americana, uno de cada tres vendido por ellos, que han, han creado un desfibrilador preparado para ello, es un desfibrilador automático, automático quiere decir que él, hace las cosas que no tiene que usar nadie, en, quiere decir que él lo está haciendo, él te hace el chequeo del corazón, él sabe si tiene que emitir o no esa corriente eléctrica para que ese corazón siga en su estado normal, y a través de ese desfilador, que además es, pesa un kilo, es decir, es fácil, cómodo, habla, te va contando lo que ocurre, o sea, eh, tú cuando enciendes el desfilador... Lo primero que te dice es que llames al 112. Es básico llamar a emergencias ¿no? para que ya se active todo el proceso, el protocolo que realmente va a necesitar esa persona que tiene una parada cardíaca. Pero acto seguido ya te dice cómo tienes que colocar los electrodos para que rápidamente haga un chequeo de tu corazón y si realmente necesita esa, eh, esa corriente eléctrica, la de. Y si no, no hace falta, no la va a dar. O sea que no tenemos que tener miedo a que ponerlo. Si esa persona, imagínate que ha tenido una lipotimia o un mareo y está con el corazón bien, porque el desfriador no va a actuar. Pero si va a actuar, te va a decir, apártese, entonces empieza a actuar él. Va a actuar las veces necesarias para que ese corazón vuelva a coger el tono normal o más o menos normal para que no se provoque la muerte o la muerte total o la muerte cerebral. En caso de que se produzca un infarto, ¿en qué porcentaje de capacidad de supervivencia podemos entrar si actuamos rápidamente con un desfibrilador? Pues mira, eh, ocurre un infarto. Ese infarto lleva consigo una parada cardíaca o una fibrilación. La parada cardíaca es que se para el corazón y la fibrilación auricular, en este caso ventricular, es la más complicada. Es que se mueve a un ritmo que no, que no bombea sangre. Eh, cada minuto que ocurre, cada minuto que pasa en esa situación, tenemos un 10% de posibilidades menos de vivir. Y ya no te digo de que estemos bien. Es decir, que a los 10 minutos, por matemática, prácticamente las posibilidades son nulas. Una ambulancia tarda de media 12-14 minutos en Madrid. Ya no te digo si está situado en un lugar más lejano. ¿no? Bueno, pues realmente, como no. son Por eso, normalmente, cuando hay una parada cardíaca o hay una, o una filación, eh, es difícil. Normalmente los, 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 los médicos de urgencias llegan prácticamente pues eso, a decir que el En caso de parada cardíaca el desfibrilador hace que el corazón vuelva a latir eso es. y en caso de fibrilación hace es. que el ritmo se compense a, como debe ser para funcionar y bombear. La sangre eso, es. hay dos fibrilaciones, la auricular que esa es menos grave porque no es donde está el bombeo real y la ventricular que esa es gravísima cuando se empieza a fibrilar. Es como cuando sube muchísimo, todo lo hemos visto en las películas, hay fibrilación, entonces es que sube muchísimo la tensión, se, se ponen las, los latidos a 150, 160, 170, ese corazón está en un, un ritmo que no bombea. y Entonces ya claro, es lo mismo que no bombea o que esté parado, las consecuencias van a ser las mismas. Entonces, en ambos casos lo que va a hacer el desfibrilador es provocar... Que el ritmo que coja es normal. Puede haber un infarto, luego podrá a, a tener que haber una actuación donde haya que poner a lo mejor un stem porque ha habido pues eso, cualquier problema, pero lo que es en ese momento lo salvamos. Además, querría decir, a las personas que tienen incluso marcapasos, es, es compatible el desfibrilador, porque en el caso de que ocurra esa parada cardíaca, que a lo mejor un marcapaso está más controlado, o esa eh, fibrilación. De, no importa que el marcapaso se, se Lo dicen los médicos, lo interesante es que ese corazón no se pare, que ese corazón siga latiendo y ese corazón no, 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 no haga que la vida nuestra prácticamente se anula o que la perdamos en 10 o 12 minutos. En las imágenes que acompañan esta entrevista estamos viendo cómo una persona coge el desfibrilador, mm. coge esas eh, plataformitas, les quita un adhesivo sí. y los coloca sobre la persona. ¿Hay que estar entrenado para saberlo utilizar? O como decías al principio, el propio aparato nos va indicando lo que debemos hacer. Lo va a indicar. Además, eh, es, es muy gráfico porque cuando, te, cuando vamos a colocar los electrodos, ya gráficamente te explica dónde hay que colocarlos. ¿no? Hay uno que se coloca arriba y otro que se coloca aquí, ¿no? tal, tal derecho y aquí. Y además, uno en esta posición y otro en esta. Y eso emite una corriente que va de uno hacia el otro. Uno hacia el otro. Lo primero que es analiza cómo está el corazón. En el caso de que el corazón necesite esa corriente, te va a decir verbalmente. Te va a avisar. Eh, te va a avisar eh, Apártense, porque evidentemente si estás, puedes llevarte tú la, la, la corriente también. Y una vez que esto, dala. Al cabo un rato. Él sigue analizando continuamente ese corazón. Por si es necesario volver a otra corriente, otra corriente. En el momento que ese corazón ya está estabilizado. Él ya para. Sigue analizando hasta que vengan los servicios y puedan eh, bueno, de alguna manera ayudar a esa persona en los siguientes pasos que ya son más en, en el hospital. Todos hemos visto desfibriladores en lugares públicos, en grandes almacenes, en comercios, en edificios de oficinas. Mm -hmm. con indicaciones de dónde encontrarlos, cosas por el estilo. Pero es realmente novedoso que nosotros tengamos el nuestro propio en casa. Es además un aparato pequeño. que además es portátil. Podemos llevarlo con nosotros si nos vamos de viaje, de fin de semana o algo así. Sí, sí, es portátil, pesa menos de un kilo. Y efectivamente, eh, yo lo tengo en casa, eh, tengo que estar saber dónde lo tengo ubicado porque en cualquier momento que pueda ocurrir, pero luego yo me voy a mi casa de fin de semana o me voy de vacaciones y tal, y ese que, claro no ocupa nada, entonces yo lo llevo en mi coche y me lo llevo, porque bueno, nunca sabemos si nos puede ocurrir en otro sitio. Eh, nosotros queremos concienciar mucho a las personas de la importancia de esto. Es verdad que nosotros ahora mismo hay muchísimas personas ya que tienen en su casa al defibrilador, porque eh, tenemos una demanda enorme. Son personas que normalmente ya han tenido algún tipo de cardiopatía. Normalmente son personas que dicen: Bueno, yo es que tengo yo un no infarto, y claro, pf, yo sé lo que es esto, pero pero también pensad aquellas que, que tenés que prevenir. Las subidas de tensión, eh, el estrés con el que vivimos, todo eso puede provocar, y si se provoca una parada cardíaca o. Es muy difícil que nos salvemos si no tenemos un desfriador, porque el pri la primera actuación es una actuación eléctrica, es decir, es que ese corazón hay que ponerle en funcionamiento. Luego ya habrá químicas, habrá otras, si se sabe hacer eh, todo lo que es el, el proceso de las paradas cardíacas, pero lo importante al principio es dar esa actividad... Por eso, eh, de verdad, o sea, aunque no tengáis una cardiopatía, aunque no tengáis, eh, no seáis hipertensos, si lo sois, evidentemente ya os hace muchísima falta, pero si no, prevenir. No pasa nada, lo tenemos en casa, si no, se usa muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Ojalá. Nadie queremos eh, usar el seguro del coche. Nadie queremos eh, eh, utilizar si tenemos un, 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 bueno, pues un seguro de estos de accidente de, eh, o de invalidez. Sí, o, o pero, un extintor para pagar o un, un incendio. Un extintor, claro. pero, pero, pero es que el corazón es lo que mueve todo. Hay mucha gente que le pueda preocupar. Bueno, pero yo tengo este aparato en casa y esto requerirá un mantenimiento, unos cuidados determinados. ¿Qué, qué compromisos adquirimos en el momento de tenerlo en casa? Pues mira... Me hace mucha gracia porque las personas, bueno, y yo no tengo que enchufarlo, esto no se enchufa en ningún sitio. Esto lleva una batería que dura cuatro años, a los cuatro años se revisa, se cambia y se cambian los electrodos. Solamente en el caso de que se haya usado en un momento determinado, sí que hay que avisar, mira, se ha usado y se cambia los electrodos, pero la batería dura cuatro años. Tiene un, un, pequeño, bueno, un pequeño sensor que se enciende y se apaga para que en cualquier momento yo vea que la batería está bien, pero va a estar, pero tenemos cuatro años de sin tenemos que preocupar de nada. Lo único que tenemos que saber es dónde está, porque si hiciera falta, ahí lo tenemos. Y además también ocurre, porque claro, ya son muchos los que tenemos eh, instalados en casas. Y, y vecinos, que se lo dice, o sea, nosotros al final estamos en la comunidad de vecinos, pues oye, mira, que tengo esto, si os ocurriera cualquier cosa, los vecinos lo saben, ¿no? Y eso es muy importante, porque mañana le ocurre a mi vecino y oye, pues, pues sabe dónde puede asistir, porque el vecino le va a pasar lo mismo, la ambulancia no va a llegar hasta dentro de tal. Y, 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 y no sabes, Javier, los médicos de urgencia lo que nos agradecen que estemos haciendo esta, esta labor, porque para ellos llegar y certificar una muerte, como que no. Pero para ellos llegar y ver que la persona todavía ese corazón está latiendo y pueden ya hacer su actuación como médicos, pues es maravilloso. Uh -huh. El desfibrilador, como has dicho, una vez se ha utilizado en una ocasión, deben avisaros para que eh, os encarguéis de sustituir esos electrodos que son de un único uso. Claro, claro ¿eh? si sí, los electrodos sí, porque hay que pegarlos, etcétera, son de un único uso, la batería no, pero bueno, una vez que ya se ha utilizado, por los suyos hacen una revisión, nosotros lo revisamos, recogemos y dejamos uno, ¿vale? Que nunca esté esa persona sin desfibrilador. ¿Sí? O sea, recogemos uno, se revisa que todo esté bien y dejamos, y dejamos otro. Se cambia el electrodo, se revisa todo y ya está. Uh -huh. A la gente le puede preocupar lo costoso que pueda ser un aparato de este tipo. Por eso yo te querría pedir, ¿podemos tener un detalle con los espectadores de los intocables? ¿Alguien que llame diciendo que llama de parte de los intocables? ¿Tener un gesto con ellos? Pues mira, vamos a tener un gesto eh, muy importante porque ahora que estamos en plena campaña y, y para, el, para los intocables queremos que tengáis un 30% de descuento. Es decir, si nos llamáis al teléfono que está en pantalla. Decís que nos habéis visto en los Intocables, muy importante, os vamos a hacer un 30% de descuento para que realmente tampoco sea el pero no tener un desfilador por el precio, sino que lo tengáis porque, de verdad, o sea, si, si lo usas, ojalá no, pero si lo usas y has salvado tu vida o la vida de algún familiar tuyo, creo que esto vale ya todo. Pues ya lo saben, 900-730-061. Llaman, preguntan, se informan, digan que llaman de parte de los Intocables que tendrán un 30% de descuento. Adolfo Alvistor, muchas gracias y mucho éxito con el proyecto Protege tu Gracias, vida. Javier, un placer. Muchas gracias. Gracias también. Nos vamos ya, pero no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película Esta Noche, El Aprendiz de Kung Fu. Una película protagonizada por Jackie Chan, que es un joven aprendiz que quiere desenvolverse en los secretos del Kung Fu. A cambio de recibir clases de su maestro, se comprometerá a vigilar y proteger una valesísima Pieza de jade. Disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables.